Felicidad y alegría, hay que vivirla. Cuando uno pierde, hay angustia, tristeza, desilusión, un montón de sentimientos que son negativos, digamos, pero que son buenos tenerlos porque son normales. Tratamos de que los entrenamientos ellos puedan tener poder de decisión sobre lo que hacen, tratar de que si bien puedan jugar rápido uno o dos toques, pero por momentos puedan tener inventar lo que ellos necesiten por partido. También a veces les digo que si hay un cambio táctico y ellos ven que lo pueden hacer y pueden sentir que es lo mejor, en el momento también tienen la libertad de poder hacerlo, siempre pensando que es lo mejor para el equipo. Requiere la creatividad que nosotros podemos tener, depende del partido que tengamos, y el entrenamiento va a ser siempre distinto porque todos los partidos son distintos. Entonces eso hace que los jugadores y nosotros estemos atentos a poder hacer cosas nuevas todo el tiempo. Pero bueno, es algo que me preocupa personalmente, me ocupa. Trato de que cuando un jugador no lo veo bien, enseguida estar atento, hablarle. Si necesita ayuda, tratar de darle ayuda. No dejo que se caiga, porque bueno, es algo que siempre me llamó mucho la atención, que lo he vivido. Y bueno, no se le está dando cada vez más importancia, pero no la que para mí se necesita en todos los ámbitos, pero en el fútbol en especial se necesita muchísimo. Un cambio en mi vida grande, porque nunca había salido del país a jugar. Sí, a mí todas esas cosas, por torneos, pero no a vivir. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda en todo sentido, futbolístico. Jugar en la Premier League fue hermoso. Me acuerdo de un gol de Independiente, en el momento del festejo, que se van todos mis compañeros para el medio y yo quedarme solo, sentir que ya podía retirarme de jugar tranquilo. Sanguinetti, Becerra, Sanguinetti buscando que le hagan penal. Centro, gol de Saba. ¡Gol! O sea, nunca tuve cábala, ni como jugador ni como entrenador. Y trato de pensar en lo que tengo que hacer, en disfrutar del día a día, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar de los partidos, disfrutar de la familia, de los amigos, disfrutar de estar con los jugadores, de trabajar con el cuerpo técnico, disfrutar de las cosas que me gustan hacer.